pareció interesante que en esta nota que hiciste te referiste al Holodomor, que hay mucha gente que lo había como olvidado, pero eso fue un genocidio, un holocausto. Ese fue un genocidio, por supuesto. Uno de los tantos que organizó la Rusia soviética, uno de los tantos que forman parte de los 100 millones de muertos de la historia del comunismo, todo un hecho típico del socialismo. Fíjate que para poder demostrar el carácter criminal del socialismo, muchos defensores del proceso soviético de aquel entonces indican que eso no fue una operación para castigar a Ucrania, porque también esa hambruna se vivió en otros sectores de la Unión Soviética. Y murieron tantos millones de personas. Sí, de millones de personas en otros sectores de la Unión Soviética, lo cual es real, ¿okay? Lo que pasa es que en Ucrania fue bien direccionado. Y entonces dicen que el proceso era un proceso de ineficiencia de la administración. Entonces, es decir, como siempre repito, el socialismo siempre mata. No importa si lo utiliza de manera directa, como garrote, no importa, el socialismo siempre, siempre mata. Y para eso vamos, si es matar por hambre, vamos al socio nuevo, vamos a esa unión. Lo que mató Mao en la Revolución Cultural por hambre, de acuerdo a los números del libro rojo, el libro negro del comunismo, se monta sobre los 40 millones de personas, el doble de lo que murió en la Segunda Guerra Mundial. Sí, a hoy todavía están discutiendo, es un debate si fue genocidio, si fue planeado por Stalin, si fue consecuencia del proceso de industrialización soviético, y lo que importa es que murió demasiada gente. La mataron. Es importante que se entienda, no es que murió la gente, la mataron. Y eso es importante que se esté consciente porque eso es lo que hace el comunismo, mata. Eso es lo que hace el socialismo, mata. Entonces, por lógica, esa situación, porque estamos hablando de que si colocamos a Ucrania dentro del esquema de Rusia, de la Rusia soviética, estamos hablando de Ucrania es el gran granero, es esa tierra increíblemente productiva. Mientras que del otro lado, un par de inviernos, la tierra se congela, se hace improductiva y por supuesto no ibas a tener las cosechas de grano necesarias. La decisión de Stalin en ese momento fue, hay grano en Ucrania, que ellos pasen hambre y tráete todo el grano para acá. ¿Qué ibas a hacer con eso? ¡Matarlos! No es que, ¡ay! ¡Los mataron! Y eso es importante entenderlo, porque así es como funciona un proceso soviético, así es como funciona un proceso socialista. Entonces, esa es la realidad que se ve perfectamente también en el proceso cultural de la Revolución Cultural China. Son realidades increíbles que el mundo se niega a comprender. En el caso chino, la hipocresía es mucho mayor que en el caso ruso, ¿no? Porque como Rusia tenía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y es como más atractiva, es más las formas y todo, mira que el chino estaba allí, él mataba a los suyos nada más, no salía a matar a gente por fuera. Entonces la gente no estaba muy pendiente de lo que estaba sucediendo allá. Pero es impresionante lo que han hecho allí. Por eso repito, la revolución de Mao mató mucha más gente que la Segunda Guerra.